vemos aquí al chofer en una actitud desafiante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿Cómo? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿Cómo? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿En qué momento agredido? ¿Tú me has visto? ¿Tú me has visto agredido? Si no he bajado de mi carro. ¿Por qué no te calmas? ¿Ah? Mermelero huevón. Mermelero. Bueno, es la actitud de esta persona desafiante en realidad, como ustedes lo pueden ver, que ellos, bueno, miren la situación de, lamentablemente no hay apoyo policial. ¿Dónde el Estado habla? A pesar que está la policía, lamentablemente no lo interviene, miren pues. Bueno, ya lo está interviniendo el policía ya, y al parecer se quiere dar a la fuga, no sé, bueno, ya está libre acá el señor, ya está siendo intervenido por la policía. Y el vehículo ya ha sido, va a ser internado pues al depósito de la Sutran, según lo que se ha informado. Bastante desafiante la actitud de esta persona, quien no tenemos todavía identificado el nombre. ¿Se ha identificado el nombre de este conductor o...? No quiere entregar documentos, estamos precisamente en el procedimiento que vamos a ponerlo a disposición con la policía. Ok, bueno, se va caminando. Señala que no quiere entregar documentación alguna. Efectivamente, como señala Médico Guamán, una actitud bastante reacia, ¿no?, a la participación, exacto, de la intervención policial, y sobre todo que si él sabe que ya está infringiendo la norma, pues al menos tener una actitud conciliadora, ¿no? Sin embargo, muestra todo lo contrario, violento y respetuoso ante los que están ahí presentes. Y ante nuestro equipo periodístico también, ¿no?, que está simplemente cubriendo la noticia, lo que viene ocurriendo en el peaje de Villa El Salvador, ante una notoria falta, ¿no? Al momento de realizar la intervención se ha producido un hecho en el cual el conductor ha tirado la puerta contra el efectivo policial y contra el inspector. Y en ese sentido se va a efectuar la denuncia correspondiente ante esta actitud que tiene este conductor.